dice que está en falta. El árbitro de fútbol, Pablo Lunati, es cuestionado por el ente recaudador. ¿Les resulta sospechoso el patrimonio del árbitro teniendo en cuenta que en su actividad profesional gana 20.000 pesos fijos más 4.000 por partido? Según trascendió, Lunati es dueño de dos cafeterías, una empresa fiduciaria, una empresa financiera y un lavadero de autos, entre otras propiedades. La investigación al árbitro es por evasión impositiva, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El referí se defendió hablando en los medios. La FI lo que está investigando es decir, que mis actividades laborales condicen con lo que yo tributo. La FI no habló de plata, la FI no habló de propiedades. Son toda mentira, muchachos. En tanto, la justicia allanó varias de sus propiedades para ver si está en Orsay. ¿Terminará Pablo Lunati en vestuarios?